Esta mañana he sido abordado por tres hombres con una pica con la cabeza de algún desgraciado. Parece que interpretaron mi uniforme como una marca de la nobleza y me obligaron a gritar ¡Viva la República! Para demostrar mi lealtad. Supongo que repartir escarapelas tricolores está pasado de moda. ¿Qué hiciste? Pues gritar ¡Viva la República! Hombre de principios. La vida es más valiosa que la honra. Pero esto es lo que ocurre cuando cedes el mando del gobierno a unos locos muertos de hambre y el ejército a manos de salvajes sedientos de sangre. Ruel. Quería asignarlo a alguna guarnición alejada, pero ese hombre redefine el concepto amigos en altos cargos. Es intocable. Pero ¿sabes dónde puedo encontrarlo? En las barracas corre el rumor de que él y una unidad de compinches planean marchar hacia Grand Châtelet esta tarde. Si tuviera algún accidente, pocos franceses sufrirían. Y mi carrera tampoco lo haría. Bueno, ve practicando tu discurso. ¡Sus armas! ¡No intentéis nada! ¡Vamos, chicos! ¡A por el alcaide! Amigo mío, ¿cómo estás? ¿Qué es que estás? Si intentan algo, disparadles. Iréis todos a la guillotina por esto. ¡No podéis detenernos! Merci, monsieur. No sé a qué unidad sirves, pero te lo agradezco. Puedes agradecérmelo yendo a la... Oui, monsieur.
temo, perro! ¿Más traidores de los que ocuparnos? ¡Mira esos bastardos presumidos! ¡Seguro que no estaban a pan y agua! ¿Estás dormido? ¿Eh? ¿Duermes? ¡Perro antirrevolucionario! ¡Acabad con ellos! ¡Defended a los prisioneros! ¡Muerte a los traidores! ¡Que no pasen! ¡Viva la revolución! ¡Firmes! ¡A la carga! ¡No os rindáis! Bien hecho, ya sea. Un truco valioso menos en la calle. Antes de atacar al aire. Pero no os he visto mejores. Una rata menos, estupendo. Un final hecho a medida. Bastardo, uno menos. ¿Quién te da las gracias por esta buena acción? ¡Al infierno!
¡Mira, Alcaide! ¡Tu hermano viene de visita! ¿Es que no quieres verlo? No era tan importante. ¡Te voy a matar, ¡quieto parásito! Ahí. ¡Puedo rajarte! ¡Arráncale el corazón! ¡Un solo paso en falso y estarás al paso! ¡Mátalo! ¿Dónde te... ¡No! ¡Pues! ¡Desgraciado! ¡Seguid atacando! ¡Voy a destripar! Si su orden es expulsarnos de este vestíbulo, también debería estar autorizado a usar la fuerza. ¡Solamente las bayonetas nos detendrán! Pero administrar es gobernar, y gobernar es reinar. Esa es la raíz del problema. ¿Señor Mirabeau? Patético, ¿verdad? Francia se merece algo mejor. ¿Qué has dicho? Palacio de Luxemburgo. Ruin, deshaz tu entuerto, es hora. Te dije que le haría hablar. Buen trabajo, capitán. ¿Marie? El precio del cereal es más alto que nunca, gran maestre. Los agentes están en posición para desviar la mercancía. Tan solo esperan su orden. Bien. Mátalos de hambre. El hambre y la ira les harán ver cómo son sus maestros. Hazlo poco a poco. Eso que pide llevará al menos un año, gran maestre. Incluso dos. ¡Honro mi deber por la patria! ¡No voy a rendirme, hijo de puta! ¡Por él! ¡Por detrás! ¡No puede bloquear lo que no ve! ¡Ahí está! Thank you.
¿Qué sabes de los comerciantes de cereales? Me alegro de verte. Viven en pésimas condiciones. ¿Por qué? Tengo una pista de Germain. Una mujer llamada Marie compra cargamentos de cereal para desviarlos a un muelle privado. ¿Marie Levesque? ¿La conoces? Los Levesque son templarios desde la Tercera Cruzada. Marie es la única que se pronunció en contra del exilio de Germain. No me extraña que se haya unido a él. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? No, a ella no. Pero el poco cereal que llega a París lo descargan en los muelles del Hotel de Ville. Prometedor. Empezaré por ahí. Quizá pueda averiguar algo sobre el paradero de Madame Levesque. ¡Tirad! ¡Tirad! A perseguir. ¡Tirad! ¡Remad, maldita sea! No tienes nada que hacer aquí. ¡Remad, maldita sea! ¡Quieto! ¡Rápido, perro! Particulièrement hideux. À bord. Merci, monsieur. Chacune des. Remarque, maldita sea. ¡Ven aquí! ¡Voy a trincharte como he hecho con los otros traidores! ¡Remad, maldita sea!
a perseguir al barco. Que ahora viene la parte en la que cuelgo tus tripas del ponte. ¡Remad, maldita sea! ¡Al pairo! ¡Amarrad esa bolina! ¡Capitán! ¿Algún problema? No, madame. ¿Tienes tus órdenes? Aquí, madame. Bien. Y también debo decirte que tienes que agujerear una de las bolsas. Sí, madame. ¡A trabajar! ¡Disidente! ¡Eso nada! ¡Eh! ¡Tú! ¡Detente! ¡Vas a morir! ¡Ahora!